Hola amigos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en la temporada de otoño de la serie 38 en Forza Horizon 4. Ya queda menos para el 5. Y la rima, pues ahí anda por ahí. Vamos a ver qué tenemos pendientes esta temporada. Que bueno, yo tengo todo. Pues eso ya tendría terminada, pero yo tengo aquí bastantes cosas que hacer. Y vamos, bueno, vamos a empezar por el del reto fotográfico que se llama Hunnigans Paradise. Nos da un super sorteo, que son los de tres ruletitas. Y dice que echemos una foto con cualquier Hunnigan en las vías del tren del Expreso Norte. Pues fácil, ¿no? Nos montamos en un Hunnigan. Antes de que se me olvide, porque me conozco. Y luego me emociono. Y lo hago sin Hunnigan ni nada. Cualquiera, no da igual. Tengo aquí un montón de esto, pero ya no hace falta. Si ya iba a sortearlo a bajo precio, pero no sé, ya miraré. Si están todavía caros, intentaré sortear, hacer un directo con ellos. Un cochazo para muchas cosas. Y yo qué sé, qué elegir. Y yo qué sé, esto mismo. Entre menos me gusta. O no, este. Este. Vale. Sí, envíamelo. Este cacharro, que con se pueden hacer buenos caballitos, pero hay que hacer un tuneo específico para que hacer caballitos con él. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, chico? ¿Dónde voy? Aquí. Al tren, vámonos al tren, pasajero al tren, pues yo qué sé, aquí mismo. Pasajero al tren. Tiene que ser con un Hunnigan, ya os recuerdo que tiene que ser Hunnigan. Marca Hunnigan. Cualquier coche de eso. Y nos vamos aquí al negocio este. Aquí ya valdría. Esto es así. Lo vamos a hacer entre los trenes mismo. Ahí entre trenes. Somos todos amigos. Aquí mismo. ¿Para qué vamos a andar tonteando, no? Bueno, si tonteando siempre estoy. Hunnigan. Hunnigangan. Pues da igual, cualquier cosilla que se ocurra, además da igual. Hombre, si lo queréis para la colección de fotos, pues hacéis vosotros una obra de arte de esas que hacéis. Yo voy a ver si hago alguna tontería de las mías. Así a ras de suelo. Pss, no es que luzca mucho tampoco, ¿no? La cosa. A ras de suelo. Pero bueno, como esto es más que para esto. Ya está. Continuar. Salir. Salir. Bueno, pues si queréis guardarlo, lo guardáis. Si quiero salir del modo foto. Vale, ya tenemos el reto fotográfico Hunnigan Paradise hecho. ¿Vale? Y bueno, ahora ya voy a aprovechar para. Esto ya es un minutito extra. Ya si queréis cortar, cortar cuando. Además, si no os hace falta ni hacerlo, ni verme, ¿no? Porque esto es sencillo. Pero bueno, para los que andéis por aquí. ahora y en la posteridad, pues acordad de pasar por la tienda Forzatón, que está interesante. Tenemos un auto legendario, el Ford GT M40, el MK2 Le Mans, 300 puntitos, un cochazo. No sé por qué una vez ponen 600 puntos por un coche de mierda. Y 300. Pff, está bien, 300 está muy bien, así, pero 600 una burrada. Por coches que no hacen falta ni nada, además que no son interesantes, no sé. Guantes de motociclista rojo y la postura de sueño de. Para bailar, los bailecitos esos que hacemos. Cosas que no usamos. O sí usamos, no sé. Y luego tenemos otro por 200 puntos, el Koenigsegg One. Otro cochazo. Bueno, pues mejor que sea barato, ¿no? Ya no tenéis excusa para no tenerlo, que los tendréis. Seguro que los tenéis. Bueno, pues ya está. Pues eso por ahí. Eso por ahí. Luego, también os recuerdo
según voy viendo, el Super 7. Tenéis un coche de drift, el Nissan 370Z, haciendo las 7 tarjetitas esta, que no cuesta tiempo ni trabajo. Y bueno, y resulta que muchas veces lo hacéis y luego os vuelve a salir. Podéis sacar dos coches haciendo otras 7. Si queréis aprovechar para venderlo, pero bueno, no sé. Pero bueno, o sea, si tiene ruleta, saca la ruleta o dinero. Lo que sea, ahí anda. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Algo me pasó. Ah, que el Forza Hub. Reclamar dinero del Forza Hub. Lo que os corresponda. También interesante. Y luego las bambalinas. A ver qué hay por aquí. Esto es ese, más o menos. Es un Macan Turbo y un Plymouth Fury. Hombre, yo por coches que he usado más y eso ha sido el Macan. Y está bien. Así que esta vez al Macan. Alma cándida. Pues vale, 57% está igualado más o menos. Aunque el 7% está más cerca de 60 que del 50. No está tan igualado, ¿eh? No es mismo 60-40 que 50-50. Pero vamos, 57 que 43, ¿no? No es lo mismo, es una diferencia importante. A que da igual. Entonces ya está. Ya creo que hemos visto así las cosillas más medio interesantes. Sí, yo creo que ya no se me olvida nada. Que seguro que sí, pero bueno, creo que no. Así que mis cosas. Pues nada, chicos, cuidad mucho y nos vemos esta tarde en el desafío semanal de Forzatón. Un abrazote.